Mendoza. Es un sitio exótico para visitar. Es solo un lugar económico, pero inadecuado para habitar. Les ofrecen Latinoamérica, carnaval de río y las ruinas aztecas. Gente sucia pagando las calles, dispuesta a venderse por algunos USA dólares. Nadie en el resto del planeta toma en serio a este inmenso pueblo lleno de tristeza. Se sonríen cuando ven que tiene veintitantas panteritas, cada cual más orgullosa de su soberanía. ¡Qué tontería! Dividir es debilitar. Las potencias son los protectores, prueban sus armas en nuestras guerrillas, ya sean rojos o rayados. Invitan a nuestros líderes, inventan bonitas siglas para que se sientan un poco más importantes. Y al inocente pueblo de Latinoamérica llorará si muere la reina de Inglaterra, por ejemplo. Sus barrios y su estilo de vida. We try to talk in that just language para que no nos crean incivilizados. Cuando visitamos sus ciudades, nos fichan y tratan como a delincuentes. Rusos, ingleses, gringos, franceses se ríen de nuestros novelescos directores. Somos un pueblito tan cachilupi que todos nos ayudan si se trata de una guerra armada. ¿Ustedes se han puesto a pensar, por ejemplo, los apellidos que tienen los presidentes en Chile? O sea, la mayor cantidad de los chilenos son una mezcla de mapuche con español, ¿cierto? La mayoría de la gente tiene apellidos como españoles. Pero fíjense los presidentes que tenemos. Por ejemplo, Lago es un apellido español, pero Elwin. ¿De dónde sale ese nombre, cachai? O Frey. Son nombres súper raros. Y por eso cuando llegan arriba no pasa nada, porque la mentalidad que tienen ellos es que para ellos lo bueno sería que Chile fuera como Europa, ¿cachai? Pero cuando uno va a Europa, se da cuenta que la gente allá está como para la cagada, ¿cachai? Tienen todo perfecto, todo funciona, pero están todos emputecidos porque tienen que seguir reglas, porque la weá no avanza sin que algo lo maneje de arriba, porque si no toman éxtasis no pueden bailar, por todas esas cosas, porque están obligados a trabajar. Los presidentes quieren sacarnos otras cosas más importantes, como por ejemplo, sacar la vuelta. Nosotros tenemos que sacar la vuelta. Es una característica muy buena de nosotros. Yo no creo que esa gente lo haga con mala intención, los presidentes. Algunos tendrán más mala intención que otros, pero la verdad es que por ahí no va la cosa. Porque Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos.
Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos.